Ni idea. No sé hacerla. ¿Se os ocurre o no? Hacemos con eso. Cortamos las venas o las dejamos largas. Yo no sé, no se me ocurre nada ahora mismo. Debe haber un cambio variable por ahí, pero no, cocoseno, ¿eh? Una raíz tendría que cambiar el Pero círculo tiene un también. menos bajo. No se le puede poner un menos fuera y cambiar el signo dentro. No puede, no, cambia todo. No. ¿Qué hacemos? Vamos a probar. Por probar. Que va. Nada, ¿no? ¿Y por qué elevado a 2x? Con elevado a x queda elevado a x, pero así, tío. Espera, a ver. Entonces sería, voy a poner elevado a 2x todavía. ¿La qué? Ahora vamos a ver, si no sale esto, probaremos. Entonces sería. Elevado a 2x, partido elevado a x, elevado a x. Y esto sería t. Estamos lo mismo. ¿Qué hago yo con eso? Voy a probar otra, ¿vale? A ver. Algo tiene que salir. Y luego, para quitarme el elevado a 2x, vamos a ver. De aquí yo puedo elevar esto al cuadrado. Me quedaría que elevado a x sería
T cuadrado menos 1. ¿Y qué hago yo con eso? Bueno, voy a ver. Elevado a 2x lo voy a dejar. Abajo queda T por... ¡Anda! Mira lo que me sale. Esto voy a seguir por aquí. Esto es T, ¿no? ¿Sí o no? Ahora tengo un problema. Pues claro. Me queda integral de 2 por elevado a x, pero diferencial de t. No diferencial de... Ah, pero ya está. Porque elevado a x es t cuadrado menos 1. ¡Hala! Ya está eso. ¿Cuál? Elevado a 2x partido elevado a x elevado a x. 2x menos x es x. Y ya esta integral sería 2 t cubo partido 3 menos 2. Pon este. Seguro que hay una manera más fácil. Seguro.